Erev Shabbat Shalom Umeborah. La víspera de este Shabbat Kodesh, un Shabbat muy especial en donde empieza a transcurrir una semana muy particular. Cuando concluya el Shabbat, llegaremos a Shavua Shehalbo. Llegaremos a la semana en la cual acontece Erev. Casi como que no se lo menciona, pero es el Rebe de Av, un tiempo aseado. Perashat Devarim es la que inaugura la Sagrada Torah, este Shabbat en la lectura pública, junto al Shabbat Hazón, que estuvimos estudiando, la Haftará del profeta Yeshayahu. En la introducción a Perashat Devarim, la Sagrada Torah escribe que Moshe Rabbeinu Be'er esta Torah, ¿no? Be'er, explicó, digamos, el material presentado en los capítulos siguientes. Rashi, citando el Midrash Tanjumá, comenta que esta palabra, Be'er, oír Moshe, Be'er, esta Torah Azot, indica que Moshe Rabbeinu presentó esta información a Bnei Israel, Be'shivim Lashon, en 70 idiomas. Moshe Rabbeinu habló a la gente en 70 idiomas. ¿No eran todos realmente conocedores del hebreo, de la Shona Kodesh? ¿Para qué le habría servido a Moshe Rabbeinu traducir sus enseñanzas antes de su muerte a 70 idiomas, de Shivim Lashon? Uno de los más grandes exponentes de la sabiduría de la Torah y de la sensibilidad, como fue Rabbi Yehuda Amital, Zecher Tzadik Livraha, sugiere que cuando Rashi menciona Shivim Lashon, dice en forma realmente espléndida, se refiere a todas las culturas y sociedades. Cuando se refleja o como se refleja en numerosos lugares en la literatura del Midrash, había 70 naciones primarias en el mundo antiguo y por lo tanto el número 70 a menudo se usa como referencia para la familia de las naciones, Shivim Umot. Moshe Rabbeinu presentó las leyes y las advertencias a Bnei Israel justo antes de la entrada de Am Israel a Eretz Israel, donde tendrían que luchar contra el pueblo y la cultura Canaán. El Midrash busca impresionarnos de que las enseñanzas de Moshe Rabbeinu se aplican en todas las civilizaciones, en todas las épocas, en todas las culturas. Moshe Rabbeinu no solo se dirigía a la generación que cruzó el río Yarden, sus palabras sirven como guía para cada generación de Yehudim para todos los tiempos. El material presentado en la Sagrada Torá tiene que guiarnos a lo largo de toda nuestra marcha por el camino de la historia, en el transcurso del cual nos encontramos con numerosas civilizaciones hostiles. Al traducir, comillas, la Torá a un lenguaje que sea adecuado para cada época, podemos preservarla y protegerla del ataque implacable de los detractores. Así lo explicaba el Rabbi Yehuda Amital, Zecher Tzadik Livraha, y agregaba: Moshe desea decirles a Am Israel que la Sagrada Torá tiene que decir para cada cultura. A lo largo de la historia surgieron varias culturas. Cada una discutió con el judaísmo en un punto diferente. Y la respuesta del judaísmo a cada una fue diferente. El mensaje de Moshe Rabbeinu es que la Torá, oír Moshe Be'er, tiene una respuesta para cada nación y para cada cultura. La cultura occidental, por ejemplo, afirmó que no hay autoridad o factor que obligue al individuo y que a cada persona se le permite hacer lo que desee. En su opinión, lo único que debe preservarse son los derechos del individuo. Por el contrario, el judaísmo afirma que hay una figura de autoridad que hace varias demandas a una persona. Con el comunismo, el argumento fue revertido. El comunismo admitió que hay autoridad y que, por lo tanto, el individuo no puede hacer lo que desea. Su desacuerdo con el judaísmo se refería a la cuestión de quién es la figura de autoridad. A las varias generaciones surge una nueva cultura en el mundo y el judaísmo debe encontrar en ella la respuesta a esa cultura. Y esto es lo que nuestros jajamim intentan decirnos cuando hablaban que Moshe Rabbeinu nos transmitió la Torá Beshivim Lashon en 70 idiomas. Significaron que dentro de la Torá
podemos y debemos encontrar una respuesta a los desafíos planteados por cada nueva cultura con la que confrontamos, y que la respuesta a una cultura no necesariamente será adecuada para los desafíos que surgen en un día y en otra etapa diferente. Maravillosa idea que sostiene el Rav Zecher Tzadik Livraja, aplicada a la intención de nuestro Jajamim: poder responder con nuestra existencia a cada una de las instancias basándonos en un texto original que proviene de la boca de Kadosh Baruj Hu. Shabbat Shalom Umevorah. Muchas gracias por acompañarnos en estos 5 minutos.